El uso de la tribuna al senador Martín Orozco Sandoval de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para hablar a favor hasta por 2 minutos. ¿Cuántos? Sí, ya me comió los minutos hoy, ya lo había dicho. Con permiso, presidente. Ya como última intervención de este bloc. El artículo 22 de la Ley de Ingresos habla del artículo 111, 112 y 113 del Impuesto sobre la Renta. Y el artículo 22, fracción cuarta de la Ley de Ingresos, habla del Código Fiscal de la Federación en su artículo 28, fracción cuarta. Y el tema, los dos temas son de tiempos en la aplicación de la reforma fiscal del 2014, que ya se ha hablado mucho de ella, una reforma fallida. Y son los plazos para dos obligaciones en cuanto a dos contribuyentes en específico. Uno, para la presentación de la contabilidad bajo el esquema de Internet, la contabilidad electrónica, donde la obligación para todas las personas morales era a partir del 1 de julio del 2014. La han cambiado para julio, luego para octubre y ahora para enero del 2015. Para llevar la contabilidad electrónica, el propio SAT es el primero que pone muchas restricciones y el propio SAT es el que no tiene los sistemas adecuados. Simplemente para esta contabilidad de las personas morales hay más de 6.140.000 contribuyentes que no han podido cumplir, muchos de ellos sí porque no tienen aún el sistema y otros más porque el propio SAT no ha tenido la capacidad de aceptarlos. Para esto la propuesta en concreto es que la fecha que aparece ahorita en la Ley de Ingresos, que es a partir del 1 de enero del 2015, pase al 1 de julio del 2015 del mismo año, y para las personas morales que no tienen el propósito de lucro, como son asociaciones de colonos, colegios de profesionistas, cualquier asociación o institución de beneficencia, se vaya hasta el 1 de enero del 2016, también con la obligación de que la Secretaría de Hacienda o el SAT hagan un programa y lo puedan distribuir a estas personas morales que no tienen lucro y sobre todo que no tienen ningún ingreso y que son para beneficencia, y esta obligación lo está haciendo hacer un gasto extraordinario. Y el artículo 22, fracción 5, es justamente en un tema que ya se comentó mucho de los repecos, donde también llevan 4 plazos, que es mayo, julio, octubre del 2014 y ahora 2015, enero del 2015, es también hacer una propuesta de que entre en vigor hasta el 1 de enero del 2016, puesto que también a la fecha de septiembre del 2014 solo el 25% de los RIFs, antes repecos, han cumplido con su obligación de presentar las declaraciones. Y también por lo mismo, porque no hay la capacidad del propio SAT y porque los propios contribuyentes, que son pequeños contribuyentes, no tienen ni la posibilidad ni la tecnología para cumplir con todos los requisitos. Es cuanto, y ahí están los 2 minutos, presidente.